Tenemos dos jueces de línea que son mis jugadores ecuatorianos. José Daniel Álvarez, José Daniel Ugalde y Fernando Ríos estarán de jueces de línea apoyando al juez principal, Juan Manuel Gutiérrez. Iniciamos el partido con los comentarios de Gary. Gracias, Martha. Mejía serving first to the U.S. team. Goth responding. Skip in. Good start for the Mexican team. As Martha said, the referee is Juan Manuel Gutiérrez, also known as Guti, from Colombia. Linespersons, Fernando Ríos and José. Ugalde, no? Line. Moreno left side. Reverse pinch, right corner. Second point of game one, 2-0. This Mexican team made a statement yesterday against the strong Canadian team of Istis and Green. Sidewall, front wall, kill by Goth. Gives the U.S. team an opportunity to serve and cut the lead of 2-0. Un poco. Puts the ball in the middle. Back to the ceiling. Ceiling exchange. Goth right side. Back to the ceiling. Pinch left side. Woody Klaus scores the first point for the U.S. Servicio con Woody Klaus. Uno sirve a dos. Makes decision to get the ball back in the middle. Wide angle pass by Mejía. Hand out. Goth serving, 1-2. Uno sirve a dos. Tries to jam it in the middle, hits his partner. In one serve divisions, hitting your partner in the doubles box gives you a second serve. Back to the ceiling. Two bounces off that kill by Woody Klaus. Ties the score at two. The score is 2-2. Dos iguales. U.S. coaching staff, I think, has them. At least Woody serving the ball in the middle. Overhit by Mejía. Cracks out. Back wall, 2-2. Bueno, tenemos el servicio para la primera mano de México. Es Gilberto Mejía va a realizar el servicio. El marcador es 2-2. Están empatados. Tenemos un servicio luego a la derecha. Respondido por Estados Unidos. Otro super equipo de México anda levantando las bolas, pero no las anda bajando. Se está viendo Gilberto, las está dejando muy altas. Aunque está tirando unos pasesotes fabulosos, pero tiene que bajarlas porque aquí Estados Unidos no va a perdonar nada. Están jugando muy bien, chequen el dobles, otra vez reitero. Juego de dobles es pases a media altura, pases hasta que estén mal acomodados, a matar se ha dicho. Y aquí el equipo de México, el que por lo general mata más que nada, es Gilberto. Javier también tiene unos bolazones. Y aquí en el equipo americano, a ver, vamos a ver quién es el que más hace las kill shots. Buena bola, Estados Unidos. Lo agarró mal parado a Javier ahorita. Javier Moreno, jugador de la selección mexicana por muchos años. Este equipo mexicano, ahora sí juntos, llevan, yo creo sí llegan los 40 años juntos de experiencia de racquetball. Javier Moreno en el servicio. Ay, le dio un bolazo Javier. Woody Klaus. Tenemos el score para México, 4-2.
y para Estados Unidos 2, sirviendo la segunda mano del equipo mexicano Javier Moreno, jugando a la izquierda. Hace un servicio, Z drive a la izquierda. Piden un hinder de... Está apelando al juez con sus líneas. Punto para el equipo mexicano, 5 sirviendo a 2. Los comentarios de Gary. On that previous exchange, John wanted a backswing hinder. It was not agreed to by either the linesperson. So the U.S. team has used up one of their 5 opportunities on appeals. They have 4 left. Jam back in the middle. That's the theme of Klaus anyway. Backhand pinch right side scores point number 3 for the U.S. USA serving 3-5. Game 1, Pan American Racquetball Championships. Indoor Club, San Jose, Costa Rica. 15 countries. Many fans here, delegates, anticipating the World Championships coming up in August in Ireland. Dead ball serve. He's entitled to 1 more. Errant serve by Klaus. Double fault. Hand out. Much to the chagrin of Woody. John Goth serving. First time in international play for him. What a great wide angle by Mejia, right side. This Mexican doubles team doesn't have many weaknesses. At least I haven't seen any. They communicate well. They have all the shots. If they can eliminate unforced errors, I would favor them to win this match. Woody's asking Guti to call a skip ball off the Mexican's racket. Hay tres más. Nick Lobb, right side. Goth pass. Mejia able to negotiate that return and uses a sidewall front wall combination to earn Mexico their 7th point, 7 serving 3. Nick Lobb. Cross court. Some foreign language just came out of the mouth of Woody. Most people don't understand that, so he didn't get a technical. Bueno, tenemos el marcador 8 sirviendo a 3 a los Estados Unidos. La primera mano de México está sirviendo. Fue un piso, vamos, cambio de servidor. Inicia el servicio Javier Moreno. El marcador está 8 para México, 3 para Estados Unidos. El jugador del lado izquierdo de México es Javier Moreno, del lado derecho Gilberto Mejía, de los Estados Unidos. El lado izquierdo es Woody Klaus y del lado derecho John Happ. Cambio para Estados Unidos, la primera mano es de Woody Klaus, jugador del lado izquierdo. Un Z drive a la izquierda. Responde una bola pasada hacia la izquierda. Es punto para Estados Unidos. 4 sirve a 8. Bola cortada de Javier. Eso es punto para Estados Unidos. Piso de México. Score 5 para Estados Unidos, 8 para México. Aquí México tiene que ponerse las pilas porque están fallando un poquito más de lo normal. Pero está bien, ya los conocemos. Ahorita van a agarrar caminito, calorcito. Ahí está un bolazo de Javier. Otro bolazo de Gil, la dejó alta. Pase. Uy, esa la... igual le hubiera parado y le dan en la boida, pero no, le siguió. ¡Ah, Javier, no! Mandó un skip ahí, Javier.
tenía el pase para tirar. Está pelando Javier, que fueron dos botes, me parece, de los Estados Unidos. Hello from violentas alas. ¿Qué onda, Samantha? ¿Dónde andas? ¿Dónde estás? Hola, Samantha. Buenas tardes. Aquí está en el público y me está mandando un mensaje. Está bueno, está bueno. Está emocionante este partido. Pensamos, bueno, en mi opinión, que íbamos a ganar México un poquito más fácil, pero igual vamos adelante. 8-6, me parece. Y ya estoy comprometida con una botella de tequila. ¡Qué buen pase de Estados Unidos! Un tiro recto, lo remata Javier. ¡Buen pase, Javier! ¡Eso, a esa altura es! Disculpen si se nota la imparcialidad hacia México. Seis sirve a ocho. Cambio de mano de Estados Unidos. Saca el segundo servidor. Es John. Tira un pase. Gilberto tira a matar. Gilberto la dejó un poco alto. Tienen que acabarlas, tienen que bajarlas. No van a perdonar nada. Javier lo agarraron fuera de lugar, mal parado. Un poco tambaleándose. Le mató un skip y es punto para Estados Unidos. 7 sirve a 8. Ahí vamos, ahí vamos. Aquí le pasamos los micrófonos a Gary. Gracias, Rosy. Gracias, Marta. U.S. forging back into this match. 7-8. C serve. Wraps the ball around. Back to the ceiling by Goff. Nice. Show of emotion by Goff. As they tie the score, 8-8. Timeout in Mexico. First timer, squash player Marie playing. Very fortunate for Goff. He left that pinch up, but Moreno was back on his heels. First lead for the U.S. team, 9-8. Game one, Pan American Racquetball Championships. Indoor club, San Jose, Costa Rica. Over hit. Ball was down, so no award a handout. First pinch by Moreno. Fortunately, the ball was down, or he would have been toast. Nick lob. Didn't nick. Set up for Klaus. Back to the ceiling. Great pinch by Klaus. Called his partner off. John. He ended up hitting the reverse with the backhand right corner. Caught the Mexicans off guard. 9-8-9. Great jam serve. Good hands by Woody. Better hands by Mejia. Marcador 9 iguales. 9-9 game one. This is everything the crowd wanted. Back to the ceiling to Goff. Back to the ceiling. Set up off the back. Mejia. Left side pinch kill by Klaus, demonstrating his emotion with a fist pump. Paso a Rosy para sus comentarios. Hola, hola, de vuelta. ¡Wow, Gilberto! ¡Desaparécela! Saludos rápidamente de Atsiri, Cristian y familia, que manda saludos para Sofía, Paola y Álvaro. Muchas gracias desde Tijuana y felicitando a todo el equipo mexicano. Ah, este Woody la agarró a penitas de revés por atrás. Checa el vidrio, le hacen así por lo general para ver la distancia con el vidrio. ¡Ups! Se hicieron bolas. Y Javi se aprovecha y la para. Va a marcar un avoidable. Pero el árbitro le dice que vuelve. Iba a tirar a la esquina, dice Javier, pero la paró porque estaba tirado el otro.
está apelando. Los dos jueces de línea le dieron la razón al árbitro. Al parecer sí tenía ahí la jugada para tirarle, pero como estaba uno tirado, la paró. ¿O no peló? Oh, al parecer Gilberto Mejía le dijo que no la apelara. No fue apelaciones. Uy, qué saquezón del americano. Saque sorpresa al lado izquierdo. Por lo general, el lado derecho no le saca al lado izquierdo y viceversa. Más que nada era antes por seguridad del compañero en la caja del servicio. Javi es un payasín adentro y fuera de la cancha, como pueden ver. Siempre ha sido así, nunca ha cambiado y ojalá y nunca cambie. Y sigue el juego. Techo de Estados Unidos. Gil le contesta con otro techito para acomodarse. Tira un pase. Gilberto la tocó. No entiendo un comentario que me mandan desde Los Ángeles, Marisela. Pero muchas gracias. Espero y se entienda lo que estoy hablando, que a veces me critican mi propio español. Y mi inglés también, para el caso. Está sacando Estados Unidos. Gil. Javier tira un pasezote bien fuerte, pero un poquito alto. No, aquí no se puede dejar nada alto. Se lo acabó aquí el americano. Un casi roll out de Estados Unidos. El score es 11-9. Ya perdí mi botella de tequila. Ya pasaron la puntuación de 10. 11-9, favor Estados Unidos. Primer set. Saca John, saque Z. Un pase muy bonito de Gilberto, lo contesta bien Estados Unidos. Un super pinch shot de Javier Moreno. Gilberto Mejía se prepara para un servicio globo. Media altura Z. Uy, tira a matar el americano John, pero le tira un skip de media cancha. Otro servicio de Gilberto. Globito, globito hasta la derecha, se pega a la pared. Tira a matar al americano, la dejan alto los dos. Javier tira, casi es un pinche precioso y mal parado, cayéndose casi, pero fue skip. Lo pasó muy bien el americano. Aquí le pasamos los micrófonos a Marta y a Gary para los comentarios en inglés. Muchas gracias. Bon mat, bon mat. Rally ending shot by Mejia. Backhand left corner. Locker room facilities. Everything was wonderful. What a great serve by Moreno, right at the feet of Goff. Back to the ceiling. Overhead smash. Reverse pinch, left side. Mejia. Pinch. Reversa izquierda. Mejia. 12-11. Servicio con México. 12-11. 12-11. Mexico. Regain the lead. Great serves. Great serve right down the middle. There's a momentary pause by the team, not knowing who's going to take that shot. And consequently, Woody skipped it in. 13-11, game one, Pan American Racquetball Championships. Timeout on the floor. We'll be back. Gilberto tira un pase alto. Apenas lo agarra Woody Klaus. Javier tira a matar. Casi le pega a todos. Ahí va Gil. Tira un pase mero en medio. No lo alcanzó. Bonito pase. No salió suficiente de atrás. Les mando saludos a los Valverde, a los hermanos Valverde de la parte de la selección femenil de México. Muchos saludos por allá en Chihuahua.
a los hermanos Valverde, selección de la selección femenil de México. Ah, pues sí, yo soy parte. ¡Golazo de Javier! ¡Qué barbaridad! Terminó el primer set con el triunfo del equipo mexicano, 15-11. Woody Klaus serving game two. Thank you for Racquetball Online.tv, Pablo Farge and Angela Grisard. Moreno left side. Ball cracked out. Etiquette call by Klaus agreeing. Mexico comes in. First inning to serve. Game two. 0-0. It was a textbook cross-court shot by Goth, and Moreno had the wherewithal to stick his racket out and end the rally. 1-0. Klaus proceeds to roll the ball out, sidewall-front wall combination, hand out. Mexico serving. 1-0 after Moreno goes through his ritual. Ritual. Cut serve. Woody says he held up, so they'll honor that. Replay. 1-0. That ball kicked off the side right into the middle. Moreno's fortunate he didn't get a hit. Sidewall, front wall kill by Moreno. 2-0. Same theme as game one. Misma tema de juego uno. Comentario de Marta. Bueno, estamos con el servicio de México. Este es un servicio perfecto. Punto para México, 3. México, Estados Unidos, 0. Les recordamos que estamos en vivo y en directo por Racquetball Online desde el Indoor Club de San José de Costa Rica, en la edición número 21 del Campeonato Panamericano, en la final de dobles Open, categoría masculina. Es un cambio, sirve el equipo de Estados Unidos, Woody Klaus con el servicio. Marisela y Lisbeth, muchas gracias por escucharnos. Un saludote por allá, y a la arquitecta Yanina, a ver si también nos escucha, para que le manden unos saludos a Tijuana, campeona de voleibol nacional mexicana. Aquí seguimos en el partido. Va 1, sirve a 3. Estados Unidos 1, México 3. Están despertando, agarrando viada este juego ya. ¡Ya! ¡Válgame! Tirazo de Javier Moreno. Javi Moreno, zurdito, lleva jugando desde que nació, yo creo. Cabezón, que le decimos de cariño, nada más por su cabezota. Gilberto Mejía atrás también, jugador de muchos años atrás. Tienen una experiencia fabulosa estos muchachos. Estados Unidos con el servicio recio. Un pase, un tiro a Techito. Gilberto remata. No, sin palabras con ese remate de Gilberto Mejía. Pinch cruzado de revés a la pared de enfrente derecha, válgame. Esas me encantan. Cambio, saca Gil un globito derecho. La quiere pasar. Eso, Gil, facilito. Se la dejó muy alta el americano. Y vuelvo a reiterar, tienen que bajarla, acabarla, si no... uno o el otro equipo la va a rematar si la dejan poquito altas. Uy, la dejó alta la norteamericana. ¡Chin! Gil casi tiene un pinch perfecto, pero fue esquita. Y nos va a hacer un servicio fuerte. Este Javier tiene un saque fuertísimo. A ver si alcanzan a verle la velocidad. Saque fuerte, tío. ¡Uy! ¡Oh! Derechito al cuerpo. Derechito al cuerpo, esos son difíciles de apuntar porque está en movimiento, pero eso es lo que uno le apunta, por cierto. Tirarle al cuerpo porque como se acaba de aventar, está en movimiento de levantarse y tratarse de hacer para atrás y acomodarse. Está difícil que pueda recuperar ese tiro. Estados Unidos contra Estados Unidos o Canadá. En este campeonato ningún canadiense quedó en ninguna final.
Canadá queda fuera. Por puntuación igual, porque llegó a las semifinales igual y puede estar en los primeros tres o cuatro lugares, pero primera vez que Canadá no queda en ninguna final. México está en tres de las cuatro finales, la única que nos faltó fue el dobles de mujeres. Un pasecito, esos pases de dobles es lo mejor. Cuando la tienen para matar, Gilberto se aprovecha y le tira a matar. Está pelando que le pegó la pelota a uno de los jugadores mexicanos. De los jueces de línea tampoco estuvieron de acuerdo con el árbitro. Entonces, punto para México. El score 7-1. Javi le varía súper el saque. Eso nunca se lo había visto. ¡Qué inteligente! Porque estábamos esperando el saque fuertísimo de Javier, que le saca fuertísimo. Y pareció que iba a hacer eso, pero le sacó a media altura, a media velocidad. Quiso matarlo, se hizo el cambio de velocidad. Escuchen, es muy buena técnica. Cambio de velocidad en los saques. No importa que sea algo mínimo, pero es muy buena técnica. Como pueden ver, Estados Unidos no se lo esperaba, no le midió la velocidad nueva y le hizo un skip. Bueno, en el saque pasado. Ahorita casi pasaba lo mismo, nada más que la falló Javier Moreno. Aquí le pasamos los micrófonos en inglés a Gary. Hola, Gary. Gracias, Rosy. Half out. John Gauth serving for the USA. Find themselves with a deficit, one serving eight. Things aren't looking real good for the U.S. They gained some momentum during the middle half of the first game. Forged the lead, actually forged ahead. 9-8, and then Mexico regained the momentum that they've had ever since. Splat return winner by Gauth puts Moreno in. As Rossi said, change of pace, velocity, height, angle, caught the U.S. off guard, and Woody proceeded to skip a couple in, giving Mexico the points. Nice return on that left side by Klaus. 1-8. Bit by bit, they need to get back in the match. See what Woody does on this. Goes with the jam, back to the ceiling. Gauth right side, back to the ceiling. Back to the ceiling. Back to the ceiling. Got a dead ball hinder call. We'll replay that serve. Earlier, we had an appeal by Klaus from the USA. He thought Mejia, when he swung at the ball, actually contacted it before Moreno hit it. Both lines persons had no comment on it. Consequently, it was a used appeal. Great hands. Back to the ceiling, set up for Gauth. Pinch. Return pinch by Gauth, winner. Pinch left side, left up by Moreno. Pinch right side, winner by Gauth. 2-8. Game 2, Pan American Racquetball Championships, San Jose, Costa Rica. Back wall setup, pinch. Call by Gutierrez. Buen tiro by Gutierrez. Woody is appealing, saying it's skipped. Call stands, appeal used. Exclamation by Klaus. Two serving eighth, Gauth. Wraps the ball around, back to the ceiling, Moreno. Great hands. Woody proceeds to drop a backhand into the floor, and they lose the serve. Gilberto Mejia, serving for Mexico, 8-2, game two. Back with the high nick, didn't nick. But Gauth had to negotiate that right side wall and could not. Skips it, 9-2. Same thing. Back to the ceiling, miss hit.
timeout USA. El árbitro principal de este partido es Juan Manuel Gutiérrez de Colombia, apoyado con los líneas de Ecuador, Fernando Ríos y José Daniel Ugalde. Volvemos al partido. Un excelente pinch de Gilberto Mejía. Son dos puntos seguidos que él logra hacer con este mismo tiro. Perfecto. Tenemos el score 11 sirviendo a 2 a Estados Unidos. Es la primera mano del equipo mexicano. Responde. Javier sigue levantando la bola para desacomodar a los jugadores y es un tercer pinch perfecto de Gilberto Mejía que logra para el equipo mexicano. Estamos 12 sirviendo a 2. Es un marcador bastante remontado, pero como no está dicho nada, el juego se termina en 15 puntos. El score es 12 a 2. Les paso a mi compañera Rosy para los comentarios de este partido. Nuevamente punto para México. Marcador 13-2. No, Marta, gracias. Aquí todos emocionados. México, veo a Fito todo feliz, ya casi casi celebrando, aunque como dije en el juego anterior, no ha acabado nada hasta que se acabe. ¡Válgame Dios! Tirazo de Javier. Estados Unidos lo quiere apelar. Mega tirazo. Súper fabuloso. El árbitro dice que fue buena. Los dos jueces del... Un juez de línea dice que también fue buena y el segundo dice que no es cierto. Super rollout. Punto para juego de México. 14-2. 14 sirve a 2. Servicio de Gilberto. Ese es el juego de México, señores y señoras. Así juegan de bien. El primer juego. ¡Oh! ¿Y cómo lo acaba Gilberto? Se avienta, se tira y le hace un pin shot para terminar el juego. Sí, señores y señoras. 15-2. México. De las tres finales que estuvimos, las tres finales las ganamos. Eso, Javier, nos avienta la raqueta. Aviéntala, Javier, aviéntala. ¿Qué le hace?